Bueno, se me dio, espérate, por aquí estamos, se me dio. Buenas tardes, buenos días, buenas mañanas. Aquí estamos en Crazy Dance Sport. Le dije ayer que iba a tratar de llevarles a ustedes el programa de hoy. Y aquí estoy. Tengo 18 minutos, máximo 18. Eso fue lo que están esperando ahí, eso es. Vámonos. Vamos rápidamente a una información por aquí que me llamaron rápidamente para informarme que hay unos cuantos retiros. Y yo dije, espérate un momentito, que tengo que llevarse a ustedes. Vamos a comenzar con la carrera número... la número 12. En la 12 retiraron un montón de caballos aquí, espérate un momento. Retiraron al número 3, retiraron por aquí al número 8 y al número 9. Esto es en Saratoga. Fueron en Saratoga. Tengo también otro retiro en Saratoga, creo que fue en la novena carrera. Déjame verlo así oficial por aquí. Para hacerlo, oficial, no a lo loco, así. La novena, correcto, el 13 y el 14. O sea que el 15 y el 16 van participando en la novena carrera de Saratoga. Vámonos por aquí, tengo otro retiro por aquí, sí señor. Esta es la... aquí se me fue el tiempo. En la octava carrera tengo retiro en el número 10, Saratoga. Tengo por aquí otro hipódromo, que es la otra carrera por aquí, la séptima. Tengo el 1 y el número 9, Saratoga, retirados. Y por aquí tengo en la... ¿Qué carrera es esta? La sexta. Tengo retiro en el número 8. Y hasta aquí llega. Hay también otra más por aquí en la quinta, pero yo creo que esa carrera no va... Sí, la tengo aquí para recomendarse a ustedes. El retiro del número 1 en la quinta. Hasta ahí llego, porque acá en Del Mar y en Momon Park no tengo la información hasta el momento. Así es que vamos a ver. Tengo en la número 10, en la número 10, carrera número 10 de Del Mar. Tengo el retiro del número 8, Degree of Risk, ¿ok? Soy Del Mar. Y Momon Park, traté de buscar aquí, no, chacho, con esto, no confío mucho, pero por lo menos no me salió Momon Park. Vamos rápidamente a la información de hoy. Pero respira, que esto es lo malo de esto, hacerlo deprisa, que quise quedar bien, quería quedar bien con ustedes, debido a que ayer, y la llamada vino hace dos minutos, ayer tengo una persona por aquí que me informó que le llevara a ustedes información de dos carreras de World Dream Park. Porque a veces no quiero repetir a los hipódromos, distintos hipódromos. Quiero transmitir de distintos hipódromos, no del mismo hipódromo todo el tiempo. No, cubrir todos los hipódromos de United States, ¿ok? Ayer, ayer de septiembre, todos los caballos del hipódromo del mar, la reservación mía, 1, 2, 3, 4, 5 carreras, primeros ganadores. Los 5 que recomendamos fueron ganadores. Entre ellos tenemos 1, 2 exactas, 3 exactas. Eso pasó también en el hipódromo de Saratoga, 2 exactas. En Saratoga tuvimos solamente un ganador de 6 carreras. Y en Kentucky Down fueron canceladas. Y en Puerto Rico, el Picasso me llegó ahí, corrió adelante. Yo pensaba que la carrera era más corta y era milla. Esto no me fijé, que era la milla. Allá arriba, llegó hasta allá arriba y se los ganó y se quedó. Ok, pero el de la sexta carrera que recomendamos, el número 3, el de Robles, llegó segundo. Ese cerró como 90 por 1, con el dividendo que pagó en segunda, el de la sexta, con el dividendo que tuvo en segunda, tuvo que haber cerrado 90, 80 por 1, a pagar en segunda lo que pagó, y llegó segundo. Aquí está el cambio. Ustedes no lo ven bien clarito. Aquí está el cambio a última hora. ¿Ves? Tengo el 3 para el Picasso. Como lo tengo acompañado con el 4, vámonos con el que está en línea, que era el número 11. Que confiaba más en el 11, fíjate, que el número 3. Pero el 3 llegó segundo y era un cantazo. O sea, sí que hubiese sido un Picasso cantazo. Bueno, ya hablamos. Ahora me quedan como 14. Vamos rápidamente a la selección entonces. Selección: Dan Rivera, Crazy Dance Sport, el hípico loco. ¿Ah? En tu canal de YouTube. Ya me decís que los comen, me gustó eso, un comen, me llaman, si no es por acá, me lo llaman aquí, hey, papito, hey, usted tiene razón, diferentes hipódromos, no es el mismo hipódromo, para que todo el mundo vaya, porque hay gente que juega de Presque Isle, juegan del Kentucky, vamos a ver que van a comenzar, juegan de dónde, de Tampa, en Tampa no están corriendo, en Chicago, los de Nueva York, los de acá, los de, tú sabes, y... ¿Cuántos hipódromos son? 89 hipódromos en Estados Unidos, 89 por allá. De todos los hipódromos voy a dar selecciones. Se quedará adelante, voy a estar escogiendo el hipódromo para llevárselo a usted, ¿ok? Brief. Se me fue la amiguita,
se me fue. Hoy, esta mañana, se fue la nena chiquitita, la nenita. Me trajo suerte ayer, me trajo suerte. Vamos rápidamente a la del mar. Vamos con Puerto Rico. Puerto Rico recomendamos ayer dos caballitos. En la cuarta, el número 3 y el número 8 de la séptima. El clasiquito del clásico, ¿ok? Vamos a comenzar con Puerto Rico, papá. Vamos a comenzar con Puerto Rico. Hipódromo Camarero. Vamos al segundo evento. Pero nos vamos ahora para acá. No, ahora no te voy a recomendar las carreras de ayer. Vamos a recomendar las carreras de hoy que están aquí. Vamos a las de hoy. Yo siempre les recomiendo ahí, aunque el programa no vaya al aire. Esto está aquí. Segundo evento en Puerto Rico. Dos ejemplares. Número 2, el que monta Juan Carlos Díaz, y el número 6, de Robles. 2 y 6 en la segunda, primera carrera válida para el pool en el Hipódromo Camarero en Puerto Rico. Mi gente Dani, que ya está con Michael Jampel allí buscando y le quitaron el teléfono y no lo dejan escuchar el Hipicasso y está loco allí. Va agencia por agencia en el día de hoy, va a estar en Puerto Rico y chequeando ahí para que la gente esté pendiente para que vuelvan a escuchar a Dan Rivera el Hipico Loco en Puerto Rico también ahora con el Hipicasso. Llevo 4 desde que comenzó, hace mes y medio que comencé nuevamente. Vamos a ver si por lo menos el promedio sube. Segundo evento, 2 y 6. Tercera carrera. Apunta Junior. Estoy a lo loco aquí, apunta Junior, que estoy a lo loco. Juan Carlos Díaz. Esto tiene que ir obligado. ¿Ah? Avispita, es que me gusta, me quedo obligado. Es que me gusta Avispita, la número 2. ¿Cuánto paga? Si es favorita, segundo candidato, no sé. Pero me gusta Avispita en la tercera carrera. En el cuarto evento hay 12 ejemplares. 1400 metros. Carrera complicada. Están como las de aquí. Esto acá con los ojos cerrados, usted hace así, porque es que están complicadas en el día de hoy. Lunes, día feriado, Labor Day. Y Dan Rivera laborando para ustedes. El Hípico Loco. Cuarto evento. ¿Y qué es esto? El 4 y el 5. 4 y 5. ¿Qué le pasa a este? 4 y 5. Esto es 5 por 1, 2 por 1, no. Esto es 15 por 1, los 12 ejemplares. No puede ser. Tiene que ser 5 por 1, 1 y el otro 15 a 1, pero no puede ser los dos 15 a 1. Carraquillo y Esquilín. ¡Ay, Esquilín! Eso paga. El 4 y el 5 en la cuarta y no me pregunten, ¿ok? No me pregunten. Vamos a la quinta. ¡Ay, María, cómo paga esto! Quinto evento, Carraquillo nuevamente. ¿Qué le pasó? El favorito, el de Carraquillo favorito, con el de Javier. Sí, el de Javier. Entre los dos, este es el favorito. El primero, segundo, cuando es 1400 metros de la carrera, entre el 8 y el 10. Tengo la quinta, 8 y 10 en el quinto evento. En la sexta, aquí hice lo que no estoy acostumbrado a hacer. Yo quiero hacer siempre un cuadrito de dos pesitos, o sea, una cosa leve, suave, para que ustedes vayan añadiendo y ustedes escogen aquí, deciden acá. Pero en la sexta tengo 3 ejemplares. 13 ejemplares, 1100 metros, carrera Maiden, como la segunda, Maiden. En la sexta vamos a recomendar por aquí el número 7 de Sacha Ortiz, el número 10 de López, de Robles, Robles. Este es un cantazo, pues un buen cantazo, igual que el de ayer, y el de Juan Carlos Díaz son, ¿ok? El número 11. O sea, que hay dos cantacitos aquí en la carrera. 7, 10, 11. Y cerramos el Hipódromo Camarero. Apunta Pucho. Acomódase la gorra. Perdonen que esté un poco informal en el día de... Es que... El corre-corre. De verdad, no, el programa no iba a ir al aire. De verdad. Porque, en verdad, el corre-corre fue de tal manera que... Pero así, con tu suéter, olvídate de ese caso. Aquí la información es lo que está contando aquí. Séptimo evento. Puerto Rico, el Hipódromo Camarero. Dancing Approval. ¿Qué es eso? Dancing Approval, ¿no? ¿Qué es? Yo no creo. Con Edwin Castro. ¡Ay! Es que se es Hipicasso. ¡Uy! ¡Otto! ¡Ay! Se va soleado. El de la séptima carrera, el número 8. Soleado. Dancing Approval. O como quieren. Approval. No, Approval. Okay, bien. El 8. ¿Qué es el 8? Este no es el 8. Sí, el 8 es. Ay, bendito. Este está como con el. Estoy pensando en el fútbol.
y el baloncesto y aquello, el soccer, y Serena Williams con hermana, el campeón, toda esta cosa, esto me tiene loco a mí, hasta el soccer, estoy pregando hasta el tenis, estoy pregando aquí, Dios mío, ¿qué es esto? Ok, el 8, el de Castro, inline, ahí está el cuadrito, 2 y 6 en la segunda, el 2 en la tercera, en la cuarta 4 y 5, en el quinto evento 8 y 10, cerramos con la sexta carrera con el 7, 10, 11, y aquí nos vamos con el Picasso en la séptima, que lo es el número 8, Dancing Approval. Solito. La gente allá en el sport, allá en Winter Park, están locos allí. ¿Ah? Mira, mira lo que hacen ahora, hacen el bonchi, todo el mundo ponía a no, con calma, sin prisa. Vamos rapidito, aunque quedan cuánto, 8 minutos, tarda, 8 minutos. Vamos a Del Mar. El hipódromo Del Mar, carrera Maiden, la primera. Vamos a romper rápido, es tardecito, pero yo creo que todavía no han empezado a, no comenzado a, en Del Mar comienzan a las tratas, ¿sabes? La tercera. Aquí en Saratoga que empiezan ya mismo. Y en Momonpar, vamos a Del Mar, no, vamos primero con Momonpar, vamos con Momonpar primero. Tercer evento Maiden, en Momonpar, ¿ok? 3, 4, 2, usted añade para la superfecta, ¿ok? Yo voy con la trifecta, vamos ahí, claro. 3-4-2 en la tercera de Momonpar, a 1100 metros. Sexto evento de tercera a sexta. Sí, mientras más tarde mejor, porque estamos a la idea de comenzar las carreritas hoy. Sexto evento, 5-6, número perfecto, como el número 4. Ah, pues sería 4-5-6. Mejor sería 4-5-6, pero es que me gusta más el 5 que el 4. Pues 5-6-4. Ok, bien. Más claro, no canta un gallo, brother. Maiden. ¿Qué carrera es esta? Ahora fue que se formó el revuelo aquí. La séptima, mi gente. Séptimo evento. Están escuchando un loco aquí, perdonen. Pero está tostado de verdad. La recomendación que tengo hoy aquí en estos dos hipódromos es cosa de loco. Maiden, séptimo evento de Momonpark. 4-5-2. 4-5-2. Rendón. Y Paco López, ¿qué pasó aquí? Sí, Rendón y Paco, correcto. 4-5-2. Octavo evento. Vamos a la octava. ¿Cómo eres tú aquí? Porque ya esto yo necesito esto hoy. Vamos para adelante. Vamos al octavo evento. El 3, el de Jiménez. No, ¿quién es ese? Ey, tranquilo, tranquilo. El de Jiménez. Tranquilo, hay dos Jiménez. A y M. Cuidado. El 1, Paco López. No se puede dejar Paco López hoy. Este es la octava carrera. Una milla, 70 yardas. Y el número 6, el de Yomar. Yomar Torres. ¿Okay? El 6. 3-1-6 en la octava. Muy rapidito, novena, 100 mil papeles, digo 100 mil, no sé qué está 100 mil, aquí, a una milla, Jonrón Díaz, este es el hijo, H.R. Díaz, este es su hijo, o sea que Jonrón para el padre, saludo para el padre y para el hijo, y para el nieto también, si el nieto por ahí. El 5, Rendón con el 9, y añadimos nuevamente a Paco López, que en el que monta como 70 caballos hoy. Y el último candidato de él paga como 6 pesos. El tercer candidato puede cerrar. Entonces, todos, 80 caballos hay que recomendar, 90. De 80 a 90 hay que recomendarlo. Pero hay que tenerlo como un tercer candidato, por lo menos en la carrera esta, la novena. Ok, 5-9-7, novena de Momonpar. Ok. Y en la décima, a 1200 metros, tengo 6-7-2. 6-7-2. ¿Que quién es este? Ay, bendito, que esta gente hay que explicarlo. L. Cárdenas. Luis Cárdenas. Cárdenas, Cardenales, como usted quiera ponerle. Mira quién es el número, el segundo candidato. Jonrón Díaz. Y tercer candidato. Paco López. Digo, aquí voy a decir, no me gustó otro caballo ahí. Por más que busqué. No. 6-7-2. Me interesa más el primer candidato que me interesa. El segundo por aquello de que, para la exacta, porque paga más. Paga más. Pero me interesa más el 6. 6-7-2. ¿Ok? Cerramos. Usted añade un caballito en la carrera de Momonpar y ahí se busca la superfecta y qué sé yo. ¿Ok? Vamos para acá. Para la odia acá. Vamos ahora para Saratoga. Ay, bendito. No da tiempo. Sí, tenemos. Maiden, segundo evento. Maiden, Saratoga. Segunda carrera, 1200 metros. Aquí voy con todo y el superfecta y cuánta cosa hay. 7-5-6 y añado el 3 para completar la superfecta. 7-5-6. Con el de J.L. Ortiz como cuarto candidato para la superfecta. Segundo evento. De ahí brincamos a la quinta. Recuerden que estamos en Saratoga.
452, 452 en Saratoga, de la quinta, 1200 metros. Y añadimos a quién, aquí me retiraron, el que, ay, que me lo retiraron. Yo tenía el Dirac Ortiz el número uno. Tenía el Dirac Ortiz el número uno, así es que le dejo a ustedes que añaden ahí para, sí, para su perfecta, añadan lo que ustedes quieran. Yo sigo con el 4, el 5 y el 2, y aquí me retiraron el caballo, aquí un fallo mío, fallo mío. Vamos a la sexta, sexto evento, esta está bien complicada. Aquí retiraron a medio mundo. ¿Ah? No, aquí tengo 9, 1, ¿qué es esto? 9, 1, 6. Y el de Franco, esta vez de Franco, que lo había marcado aquí, donde lo quité, o qué hice yo aquí con el calle Franco, el de Manny Franco. Tengo 9, 1, 6. Añadan el de Manny Franco aquí para la superfecta. El de Franco, el de Manny. Es más, si lo quieren aquel de Salta, primer, segundo, primer. Me gusta el de Manny Franco. Eso fue entrando ya. Eso fue la llamada perfecta. Sí. 9, 1, 6 con el de Franco. Atiendan bien Franco, Manny Franco. En la sexta carrera de Saratoga. Bien. Mañana, digo, la próxima semana le digo si ganó o no. En la que vamos aquí, en la séptima, séptimo evento. Séptimo evento, tengo el de Sáez, primer candidato. El de Sáez, aquí hubo retiro de Luni el 9, retiraron el Luni el 9 aquí. 1 y 9, retiraron aquí, sí señor. Retiraron el Luni el 9 en Saratoga, carrera Maiden. Tengo el de Sáez, primer candidato, el 7. El Dirac, segundo candidato, 7-8. Y me retiraron el 9, así lo tenía aquí. El de Franco me lo retiraron, viste. Y el 10 de Joel es mi tercer candidato. Sería 7, 8, 10. Y usted añade para la superfecta el que usted quiera. ¿Okay? 7, 8, 10. Porque tengo aquí un montón de caballos, no puede ser. Vamos a la octava. Millón octavo. Octavo evento. Saratoga, Saratoga. 1. Aquí retiraron el de Sae, el 9. Lo retiraron. Lo tenía como segundo candidato y me lo retiraron. El 4, el de Joel. 1, 4 y el 8. El de J.L. Ortiz. 1, 4, 8. Aquí sí puedo recomendarle otro caballo si quieren. Si no, pues usted escoge, ¿ok? Es más, le voy a dar unas opciones que tengo aquí para que usted decida cuál le gusta más. El 2, el 3, el 5 o el 7. ¿Cuál le gusta de los 4? Pues de esos 4 usted escoge. Porque los 4 tienen la misma oportunidad. Los 4 de 3 dije, 2, 3, 5, 7. La misma oportunidad. Pueden hacer así y cae. ¿Cuál le recomiendo yo? No, usted decide entre esos ejemplares. 2, 3, 5, 7. Decida ahí cuál va a ser su perfecta. Y cerramos por aquí la novena carrera, la novena, que aquí hay retiro del 13 y el 14, que ya se los dije. Cerramos con 12, 11, 4, 8. 12, 11, 4, 8, completita, sí. 12, 11, 4, 8. ¿Estamos claros? Si no le gusta el 4, 8, pues usted decide si le gusta el 1, si le gusta el 2, si le gusta el 5, el 7 o el 9. Van como 20 caballos ahí, olvidando ese caso. O le gusta otro, el que le guste. Pero yo tengo 12, 11, 4, 8. Oficial. Vamos, otra carrerita antes de irme para pa del mar. La duodécima. 1200 metros rapidito, la duodécima. Y aquí puede ser. Ay, aquí, porque hay que ver el Picasso aquí. Digo, el Saratogazo va aquí. El Saratogazo va aquí. Vamos a la duodécima de Saratoga. 11, 5, 6, 7. 11, 5, 6, 7. Tingui, 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 tingui. ¿Ok? En el tingui, 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 tingui. 12. 11, 5, 6, 7. Y el Hipicazo, el Saragoto, ¿cómo es? Saratogazo. Del Hípico Loco, Dan River, aquí en Crazy Transport. El 5. ¿Quién es ese caballo? ¿Dónde, cómo se llama? Ay, bendito. ¿Cómo se llama? ¡Ah! Ya me acordé. Juliana. Juliana's Rose. Me acordé. A ver. Me acordé. Juliana's Rose. El número 5 de la duodécima carrera, ¿ok? El Saratogazo de Dan Rivera, el Hípico Loco, aquí en Crazy Sport. Ahora brincamos a Del Mar y nos vamos rapidito. Vámonos con Del Mar. Atiendan bien aquí ahora, que voy más rápido. Ahora que voy aquí más rápido. Me quedan 2 minutos y pico, 3 minutos. Voy más rapidito. Maiden, primera carrera es de Del Mar. Esta por lo menos es tardecito. 1-5-3, apunten. 1-5-3. 1-5-3, la primera del hipódromo. ¿Vieron a Mamba aquí ayer? 1-5-3 en Del Mar, la primera Maiden, 1200 metros. Vamos a la segunda. Segundo evento y piquito. Vamos, súmale, súmale, sin miedo, sin miedo. Segundo evento, 457. 457. ¿Ok? Buscando un tajo aquí, buscando tajito. Sí, buscando tajito. Aquí usted completa la superfecta. Es más, la primera carrera que es 153, el de Mon Vázquez. Se lo recomiendo para el cuarto candidato.
457 la segunda, le recomiendo el de Base. Ahí, cuarto, ahí, directo a la hígado, ahí. En la cuarta se lo dejo a ustedes. La cuarta para ustedes. Tengo 7-2. 472 en la cuarta, 1400 metros. 472. En la cuarta le dejo el cuarto bandera de ustedes, pero le recomiendo el número 9. Échale, pero tú eres listo. Oye, saliste listo y piquito. No, es que tengo que hacerlo porque es que digo, si le gusta el 9. Yo insisto, con el cuarto candidato usted lo puede cambiar. Lo puede cambiar, por eso es que no tengo cuarto candidato. Para dejarlo tranquilito ahí ustedes. A veces el cuarto candidato es mi primer candidato. Y entonces yo lo que hago es que sería 9-2-7-4. Lo cambio. Pero en esta ocasión dejó el número 9 el cuarto candidato. ¿Okay? Pero puede cambiar en confianza. 4-7-2-9. Vamos a la séptima. 3-2-3-7. Trifecta. Usted añade para su perfecta. 2-3-7. 2-3-7 en la séptima carrera de Del Mar. 100.000 clasiquito aquí. Brincaba la novena, la octava se va para ustedes. Y la novena tengo 5-6-3. 5-6-3 en la novena carrera. 125.000, otro clásico más. 5-6-3 en el noveno evento de Del Mar. Y cerramos con la número 10. Con la número 10, que aquí un retiro. Aquí retiraron al número 8. Degree of Risk. Retiraron al número 8. A milla y un 16 en la décima del Hipódromo Del Mar. Vámonos completo aquí con la superfecta. Aquí me voy a arriesgar con ustedes. Siempre le digo, la pueden cambiar cuando ustedes gusten, porque ustedes son los que van a estar pendientes al bureíto. Pero voy directo. 2. 10. Mira esto. ¿Se acuerdan ayer Mike Smith? ¿Cuánto más? Bueno, no, que está viejo. Lo recomendaste. Bueno, tranquilo, relax. El de Mombas, que primer candidato. Segundo candidato, el de Víctor Espinosa. Tercer candidato, el de Mike Smith. Otro cantazo más. Ayer metí 2 y hoy vamos a ver. Y el de Cedillo. Este me gusta mucho. Y este es el cuarto candidato. Mira. Aquí cabe lo que le dije hace un ratito. Aquí lo voy. Mira. Reverse. En vez de 2, 10, 11, 9. Va a ser 9, 11, 10, 2. Al revés. ¿Okay? O sea, que me va a cambiar, me cambian el demonio. Entonces, pero me dejan el 9. ¿Estamos claros ahí? Bien. Hasta aquí no trajo el barco, ya me voy. Ahora sí que... Un minuto. Un minutito lo que me queda. Oye, lo logré. Lo logré. No puedo hablar de pelota, béisbol, de los Yankees, aquello, Toronto, qué sé yo, ni qué. Esa gente quieta. Vengo con eso la próxima semana, que pienso venir llevando a ustedes información el viernes, el sábado y el domingo. Vamos a tratar de comenzar con 3 días de carreras. Para entonces, cambio de hipódromos. Hacer un cambio de hipódromos. Menos carreras. Vamos a hacer menos carreras para no tardar tanto en el programa, estar mucho tiempo. Que nos coja menos tiempo. Si son 10 carreras, recomendamos 5 de ellas. 5 de aquí, 5 de acá, 4 de acá. Y podemos llevarle, cubrir mucho hipódromos. ¿Ok? Mi gente, ya perdonen, me estoy asfixiado. Pero lo logré. Pude hacer el programa el día de hoy. Mi gente, que Dios me los bendiga. Suerte. Que pasen el día de hoy feliz en familia, porque ya mañana comienza a laborar la gente, a los trabajos, a hacer lo que se tiene que hacer. Gente, de verdad suerte. Les agradezco la sintonía y recuerden un comment, un like, lo que ustedes deseen, una ayuda. Hey, puedes hacer esto, cámbiame esto, esto es así, esto es acá, pam, 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 si les gustó un like. Si no, lo que ustedes decidan. Aquí estamos para eso, para complacerlos a todos ustedes. Mi gente, suerte. Ya, tenga prisa. Me hacen la seña. Yo miro por cuánto. Suerte. Gracias.